Ok, aquí les traigo un video más. Este video lo hago porque hay un usuario que me dijo que por qué estaba engañando a la gente, que porque Moto Kane, aquí lo tenemos, y la Magic Tour no eran gratis, que eran de pagas. Ok, pues este video les traigo y les comparto y les compruebo que si es gratis. Así que vamos a liberar un moto para que vean que si es gratis, y todo mi contenido que les he traído y les traigo siempre es verdadero. No voy a decir el nombre de la persona que me dijo esa, bueno, que me dejó ese mensaje. Bueno, sin más que decir, empecemos. Vamos a liberar este moto. Vamos a hacer los procedimientos. Yo ya lo liberé, ya hice los procedimientos y les voy a comprobar que no tengo créditos. Ok, vamos a checar qué moto es. Vamos a hacerlo rápido el video. Es un moto G6 Play. Ok, aquí está el modelo, moto G6 Play, es de la compañía Sprint. Aquí está el Android y aquí está todo lo que trae. Ok, les voy a decir los pasos que hice y de esa manera lo pude liberar. Este moto nadie lo ha podido liberar, y muchos, o he visto muchos comentarios que usan Sigma, otros que usan otra herramienta y no lo han podido liberar, o les da error o que no queda. Pues yo aquí les compruebo que yo lo liberé. Ok, así que espero haberme ganado unos tremendos likes y un puño de suscriptores para que no se sigan perdiendo más de este contenido que les traigo completamente gratis. Ok, bueno, sin más que decir, ahora sí vamos a empezar. Lo que deben de hacer es, ya saben mucho, el programador, el desarrollador, aquí está. El OEM está apagado, no importa. Activamos el puerto este. Ok, lo vamos a poner en modo descarga, ya muchos ya saben. Vamos a dejar presionado power y volumen abajo. Si no te sirve algún botón, no importa, ahí tengo herramientas como meterlo en este modo, así que eso no te preocupes. Ok, estando ahí, ¿qué vamos a hacer? La herramienta, vamos a herramienta, muy importante, abrirla como administrador. Si la abro así normal, me da un error, así que ojo con eso. Yo la abrí, aquí la tengo, y aquí tenemos el procedimiento. Ok, aquí está el procedimiento. Antes de nada, ¿cómo saber qué equipo vamos a liberar o todo eso? Bueno, nos vamos a ir a la página. Aquí estamos en la página. Aquí arriba, como ven, cero créditos. Aquí está mi usuario, yo ya me registré. Si no te registrario o eres nuevo aquí, te dejo el video aquí abajo para que te registres. Cómo activar la herramienta completamente gratis. Les aclaro, esto no sabemos cuánto tiempo vaya a durar, pero por el momento está dando soportes gratis. Vamos a irnos aquí, modelo soportado, le damos aquí. Una vez aquí, te va a mandar aquí. Le vamos a dar aquí. Vamos a escribir lo que está aquí. Vamos a escribir, aquí está el modelo. XT922-7. Estos equipos que salen que no están soportados, así que ojo. Les vuelvo a repetir, equipos que aparezcan aquí que no están soportados. Ok, le dan siguiente. Estos que están en Yes sí están soportados. Todos estos que están aquí están soportados, podemos liberarlos, podemos reparar el email, cambiarlo, y podemos liberarlos y quitar cuentas Google y más. Ok, bueno, para no hacerlo muy largo y estarlo buscando así, vamos a poner el modelo aquí. XT1922-7. Aquí está Sprint Estados Unidos. Aquí también el modelo dice que FRP si está soportado, desbloqueo si está soportado y reparación de email está soportado. Ok, como vieron, nos vamos a ir a la herramienta. Ahora sí, yo hice el procedimiento, ustedes van a iniciar sesión. Ok, yo hice el procedimiento, le dan aquí. Bueno, primero que nada le dan una lectura, te va a decir que pongas tu equipo en modo, vamos a darle aquí. Bueno, no se alcanza a ver, pero se los voy a decir.
le doy leer el teléfono, le va a hacer una lectura y te va a decir que pongas tu equipo en Factore Mode. Factore Mode, ok. Y te va a hacer la lectura, ok. Una vez hecho la lectura, volvemos a apagar el equipo, lo volvemos a poner en modo descarga. Y ahora sí le vamos a dar aquí un lock y te va a decir que conectes tu equipo y que lo pongas otra vez en Factore Mode. Deja de hacerlos en foco porque luego van a estar preguntando los que le van a dar ahí. Vamos a ver si alcanza a ver, está bien quebrada la pantalla. Ahí está, Factore Mode, ok. Le damos ahí un lock y va a empezar a hacer el procedimiento así como están viendo. Aquí está, eso es el Moto G6 Play, todo lo que trae. Aquí está la compañía Sprint, Android 8.0.0. aquí está el SKU XT19227, 19227. Aquí tengo el equipo, ok. Aquí está el carro, el país, la región, el email. Y les va a salir aquí, como están viendo, todo esto. Hay que esperar. Y aquí ya el equipo va a quedar liberado. Ok, ya cuando termine lo apagan, lo van a prender. Lo voy a prender. Pero le ponen un chip mexicano. Y vamos a ver la magia. Ya saben que todo el contenido que les traigo, la mayoría es gratis. Algunos sí uso cajas o herramientas, porque les traigo para todo. Les traigo para los técnicos también. Los técnicos manejan muchas cajas originales y también hago video para los técnicos y también hago videos para el público. Y espero me sigan apoyando al canal para yo seguirme motivando a traerles más contenido de este tipo. Y ocupo más suscriptores, porque también ya voy a empezar a desbloquear Bootloader y todo ese tipo de cosas, porque me han estado pidiendo muchos desbloqueos del Bootloader de muchas marcas. Sí lo voy a hacer, pero ocupo más suscriptores, ocupo muchos más, vamos muy bajos. Así que les aclaro eso y ojo y pongan atención. Muy bien, vamos a ahora sí a checarlo. Yo ya puse un cheat y a la compañía AT&T mexicano, ahí ya me lo está reconociendo. Aquí está abajo, pues ya no hay nada que decir. No quiero que salga el video, ya ustedes ahí lo prueban. Yo ya lo probé, ya marqué, está funcionando. Y les vuelvo a mostrar. Ahí está 4G, ahí está la señal y AT&T. Ok. Y vienen otros equipos Motorola que los voy a probar. Y a ver si está funcionando. Repara el email y todo eso. La herramienta está funcionando muy bien y completamente free o gratis. Así que aquí acabamos este video. Y sigan esperando próximos videos y espero que este video lo revienten con buenos likes para motivarme yo y seguir siendo más contenido, ok. Así que nos vemos en el siguiente video.